reciban una cordial bienvenida junto al doctor García. Estamos en este campo mojado. Ya todo el día ha estado lloviendo y se pronosticaba antes del juego. Lo bueno es que se trata de una lluvia que cae dentro de los parámetros de lo normal. Y el encuentro se puede jugar en tiempo y forma. Ya así lo han indicado los árbitros. No son las condiciones ideales, pero el balón tiene que rodar. El público está tardando un poco más de lo normal en ocupar sus lugares. Y cómo no, si hay que secarlos. No hay ruido que se le compare al de un partido cuando los espectadores se desgarran la garganta con orgullo y pasión. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Buen despeje. Enorme despeje. Si se le plantan bien, no conseguirán avanzar más. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. De vuelta al medio. Mete un centro. Un despeje decente, totalmente necesario. ¡Ojo con esta! Sin problemas, atajado del portero. Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. Jugado en corto por Dubois. Gran pelota. ¡Gol! ¡Gol! ¡Entró! ¡Sí! ¡Señoras y señores! ¡Esto está tremendo! ¡Qué golazo! ¡Gol! Marcó en el minuto 12 el dorsal 9. Istanbul Başakşehir tiene el comienzo perfecto y ya está por delante. Una mezcla de buena defensiva y pases indecisos, así no pasa nada. Kashimpasha debe mantener la calma en todo momento. Dicen que el que se enoja pierde. Además, no es momento de hacer las cosas sin pensar. Tienen tiempo de sobra para recuperarse. Abre la jugada completamente. ¡Qué gran juego de piernas! La tiene y se abre un espacio. Voltea y va hacia atrás. ¡Y allá va! ¡Qué cerca se han quedado! No fue un mal disparo, pero habría que decirle a este futbolista que meter gol desde esa distancia es prácticamente imposible. Dubois. Denis. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Denis. Piątek. Piątek. Pudo haber hecho algo más ahí. Los defensas por poco y no lo paran. Es bueno que aprovechara la oportunidad de correr hacia la defensa cuando se le presentó. Estoy seguro de que esto no lo intimidará. Pasando ya por el primer tercio del partido. Piątek. La intercepta sin problema. Qué buena coordinación.
sale como bólido por el lado izquierdo. Linda pelota que bien lo vio. ¡Esta puede ser! No la pudo hacer, pero la agarró de aire. Buena técnica y ejecución. Le faltó dirección nada más. No pueden relajarse o podrían voltearles el partido. No vale la pena correr ese riesgo. Dubois. Arranca corriendo por la derecha. Se han jugado ya 40 minutos del primer tiempo. Desde ahí pueden vestir. Esto será saque lateral. Ese es un pase de cal. ¡Pegó directo! Habrá un minuto de descuento. La pelota salió y es saque lateral. ¡Ese balón está largo! Pica de forma penetrante. El árbitro pita, es el final del primer tiempo. Y ahí lo tienen. Los equipos se dirigen a sus respectivos vestidores y aunque hubo mucha acción en esta primera mitad, solo ha habido un momento trascendental. Las cosas están reñidas. La victoria se decidirá en los siguientes 45 minutos. Es cierto que las cosas no les han salido como lo tenían previsto, pero no tienen por qué alarmarse. Existe suficiente tiempo para poder reaccionar. Suena el silbato y comienza la segunda parte. Kashimpasha no necesita entrar en pánico todavía, sino darle una vuelta de tuerca a su planteamiento. Si no anota temprano en el segundo tiempo, tendrá que arriesgar. Quiso abrirla, pero mejor ni comentar el pase. Nos quedamos callados. Es que era inevitable. La defensa se encargó muy bien de la situación. ¡Denis! Tiene una gran opción de disparo. Claramente no estaba en la misma onda que Denis. Abre el juego al otro lado. No podrán ir más lejos. Dio marcha atrás. Creo que fue lo mejor. La juega a la derecha. La asistencia a este partido asciende a 29.830 espectadores. Buena carrera por la izquierda. ¿Sacarán provecho? Patea la bola hacia adelante.
No pudo de veras meterla en esa. Hay que decirlo, por supuesto que no tuvo precisión este pase. Despeje larguísimo del portero. No lo pueden parar, se mantuvo firme y sólido. Muestra piernas, pero al final nada de éxito. Ahí viene. Y la recuperan tan pronto como la perdieron. Leo Duarte. Ahora que están abajo es cuando tienen que actuar, aunque hay que admitir que tienen buen balance y no olvidemos que hay que hacer todo esto con el nivel adecuado de disciplina. Kasim Pasha realiza su primer cambio. Cambio de jugadores. Centro al corazón del área. Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina por delante. De eso no existe duda, mi Cristian. Eso bastará. Consigue el pase. Suena el silbato, eso es falta. El árbitro marca solamente tiro libre. Bueno, estaban expuestos y muy vulnerables. El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenarlo. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 7. Va a tratar de conseguirlo en este tiro. ¿Quién la va a recibir? Está buscando a alguien que esté libre. El dorsal 19. Mantén la calma y sigue adelante. Así es como funciona esto. Se pega la banda y llega la pelota hasta él. Abortó el peligro desviando a tiempo el centro. Saque de esquina. Falla, ¿cómo perdonaron el empate? Esta fue la mejor oportunidad que han tenido. Tendremos que esperar para ver si no les cobra caro esta circunstancia. Kasim Pasha agota todos sus cambios. Era inevitable su cambio, estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa. Leo Duarte. La juegan con el guardameta. Consiguen despejarla. Puede que no tengan muchas opciones, deberán innovar para ganar el encuentro. Inclusive, señor Martinoli, tienen que lanzar al portero al frente, van perdiendo, queda absolutamente nada. Arremete, se le pega desde ahí. Vaya forma de empatar sobre el final del partido. Díganos su comentario sobre la anotación. No era nada fácil atajar ese remate a portería. Una definición realmente precisa. Y el cambio ya hizo de las suyas. Por favor, apenas tocó la pelota y ya la mandó al fondo de la portería. Increíble. El marcador vuelve a estar empatado en el último tramo del partido.
Bueno, esto demuestra lo que la determinación puede conseguir. No queda mucho tiempo, pero si tuviéramos que elegir a un ganador ahora, no hay duda de a quién apoyaría. Ha encontrado el espacio en la banda. Últimos detalles y está por ocurrir un cambio. Entonces, es hora de un cambio de juego potencial. Esto podría conducir a la inyección de energía que interrumpa el ritmo de sus oponentes. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 9 será reemplazado por el dorsal 25. Le pegan hacia el centro. Habrá 4 minutos. Y no quiere comprometerse con el balón. Parece una jugada de peligro. No queda mucho tiempo. Quiere superar a la defensa. Tiene una linda chance de gol. ¡Viene el impacto! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo infernal! ¡Impresionante! ¡Doctor! Esto pone el listón más arriba que nunca. ¡Qué golazo! Y la acomoda como si lo hubiera movido con la mente. El dorsal. ¿Con qué maestría lo hizo? Parece que ya lo había hecho un millón de veces. Ya voltearon el marcador. ¿Podrán mantener esta renta? No pudo conseguirla limpiamente y es foul. ¡Ahí está el pitazo final! Sinceramente ha sido un partido fenomenal. Gran actuación y emoción a raudales hasta que lograron culminar la remontada. Una recuperación impresionante, una gran victoria, doctor García, es la verdad. Esta fue una respuesta muy sosegada. Iban perdiendo y en ningún momento se les notó ansiosos, sino convencidos de su estrategia y de permanecer unidos. Una voltereta impresionante. Amigos, se termina una jornada más. Muy buenas noches a nombre del señor García. Cristian Martinoli les agradece su preferencia. Luis García, ha sido un honor, doctor. Un gran anfitrión, Cristian.